estoy visitando uno de los lugares más misteriosos que hay en España. Se trata de la aldea del Castil. Esto está en Torredonjimeno, en la provincia de Jaén. Consta la casa del terrateniente, que sería esta, esa grande que hay en el fondo, y la casa de los trabajadores. Este sería el cuarto de baño. Esa creo que la casa es terrateniente. Voy a subir ahí también arriba y la vamos a ver por dentro. Esta aldea no se sabe muy bien qué historia tiene, pero desde principios del siglo I después de Cristo ya había constancia de ella. Aunque la verdad que, según he estado informándome, en mediados del siglo XIII
debido a que tenía una situación estratégica bastante, bastante buena para las diferentes batallas que se libraban por esta zona, fue bastante importante. Esta aldea pasó por diferentes propietarios, como fue por ejemplo el regidor de Jaén. Después del regidor de Jaén pasó a manos del cabildo catedralicio de Jaén y que hizo funciones de arrendatario, o sea, arrendaba las tierras para que fuese cultivada. Pasó, durante siglos fue propiedad de la iglesia, pero ya en 1752, después de la desamortización, pasó a manos particulares. Mira, ves por donde puedo pasar, aquí está, esta casa tan grande. Voy a entrar a esta casa que es la más grande. Este, por lo visto, el propietario era el terrateniente, o sea, el dueño de estas tierras. El Torbicá fue perdiendo importancia a mediados del siglo XX. Después de la Guerra Civil Española, por lo visto, los recursos de las tierras fueron decreciendo, no eran tan fértiles y la gente fue en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de comunicación. Este sitio está muy mal comunicado y entonces se fueron de aquí poco a poco, se fueron despoblando.
Otra cosa destacada aquí de esta aldea del Castil es que en 1752 cuenta ya no solamente la aldea, sino las tierras adyacentes. El Castil era lo que estáis viendo aquí, estas casas, y además de eso eran las tierras adyacentes, que como estoy diciendo, en 1752 contaba ya con 130 fanegas, lo que en metros cuadrados hace una cantidad de 845.000 metros cuadrados. O sea, eso os parece una idea de la importancia que tuvo esto. Pero las tierras dejaron de ser rentables y los dueños, tanto los dueños como los empleados, se fueron yendo paulatinamente a otros sitios que tuviese mejor futuro. Esto en realidad está muy alejado. Aquí, como estáis viendo, solamente hay olivo. Bueno, espero que haya gustado el vídeo. El Castil, una aldea abandonada a partir de terminar la Guerra Civil Española. Fue paulatinamente despoblándose. Hasta, como estáis viendo, cómo está la actualidad. Y como veis, quedan dos casas grandes, esas dos de ahí. Y la casa esta, del terrateniente, esa.